Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña de un producto nuevo. Para mí no es nuevo en el mercado o para algunas de ustedes obviamente, pero para mí sí es nuevo y tenía muchas ganas de probarlo, y me refiero a este producto de la marca It Cosmetics, su CC crema o CC cream, Your Skin Better CC cream. Así que si les gustaría escuchar mi opinión sobre este producto, qué tal me ha ido con él, dónde me lo he comprado, obvio, quédense a ver este video. Bueno, este producto o la marca en sí, It Cosmetics, ahora exactamente no les puedo dar la fecha, pero creo que llegó a México como a mediados tal vez de octubre. Algunos productos de la marca, yo no conozco todos sus productos y, para ser sincera, a pocos, al menos en este momento, pocos productos de esta marca me están llamando la atención o me han llamado la atención, digamos así, desde siempre o desde que supe que existe esta marca. Y bueno, pero primero, si yo no recuerdo mal, sus productos como 2 semanas o un mes así, más o menos, se vendían en tiendas Sephora en línea, y ya luego también empezaron a vender los productos de la marca It Cosmetics en sus tiendas físicas. Y bueno, fue cuando yo me animé a ir a una de sus tiendas y ver si encontraba mi tono, porque yo recuerdo que en internet se vendió todo bien rápido realmente, hasta el tono más claro, que de hecho es el tono que yo tengo, es Fair. Y bueno, pero sí tuve la suerte de encontrar mi tono, y eso fue como más o menos mediados de noviembre o tal vez la última semana de noviembre. Y pues nada, esta CC Cream me costó 660 pesos. He estado checando que en su página de Sephora de México tienen 11 tonos, desde el más claro, que es el Fair. Y bueno, para ser sincera, no tiene nada de Fair, o al menos yo no, para mí, yo no me imagino, digamos, de esta forma el tono con este nombre, o muy, ¿cómo llamarlo?, muy claro, digamos así. Y y hasta creo que el último más oscuro es el Deep. No tiene que, digamos, 40, 50 tonos o así, o sea, no tiene una variedad muy amplia de tonos, pero al menos entre esos 11 tonos sí tiene un poquito de variedad, o sea, tiene tanto tonos un poquito más claros como más oscuros. Entonces yo creo que los mexicanos, que muchos de ustedes tienen la piel más oscura que la mía, quiero pensar que sí van a poder encontrar su tono, bueno, no perfecto tal vez, porque es muy difícil, pero un tono que se asemeje al suyo, o sea, el tono de su piel. Pero pues vayan a Sephora y mejor chequen, pregunten y todo esto. Y he estado checando que en la página de It Cosmetics, o sea, en Estados Unidos, tienen 12 tonos. No sé cuál de ellos no llegó aquí o el por qué, digamos así, pero digamos que no hay mucha diferencia, y tal vez en cuanto a los tonos debería esta marca ampliar su gama realmente, tanto de tonos como subtonos, tanto de claros como de tonos oscuros. Y también lo que tiene la marca It Cosmetics en Estados Unidos, lo que me gustó mucho, es que tienen tanto el tubito más grande, que es el que yo tengo, ahorita se lo enseño, y cuesta $38, y tiene uno más chico que creo que cuesta $12, no sé la cantidad que viene, porque este tiene 32 mililitros o 1.08 onzas fluidas. Entonces, para alguien como por ejemplo yo, que quiere probar este producto y no sabe si le va a gustar o no le va a gustar, dolería menos o duele menos gastar, por decir, $12 a gastar $38 y si nos gusta el producto, que bien, ¿no? O sea, terminamos el tubito chiquito y vamos por el grande, pero si no nos gusta, pues al menos duele un poquito menos, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta es la información técnica de dónde conseguir todo esto. Y si viven en Estados Unidos, pues tienen un poquito más de, pues, suerte, o cómo llamarlo. Y bueno, como pueden ver, la CC Cream viene en esta cajita como plateadita. Dice que también tiene protector solar de 50, que es anti-aging hydrating serum, o sea que también hidrata y pues combate o ayuda
digamos, contra la, bueno, no la edad, digamos, pero, sino que esté contra lo que nos deja la edad, que son arrugas y todo esto, ¿verdad? Y este que es Color Correcting Full Coverage Cream, o sea, realmente eso significa las letras, significan las letras CC, o sea, es una crema correctora, literalmente traduciéndolo, ¿verdad? Y bueno, aquí yo no creo que mi cámara enfoque con todo ese brillo que tiene, pero tienen todos sus ingredientes. Yo siempre les digo, siempre que me acuerdo, que chequen los ingredientes, ingredientes de cualquier producto, sea base, sean sombras, lo que sea, corrector, para que ningún ingrediente les irrite, ya sea los ojos o la cara completa. Y pues nada, aquí también vienen un buen de ¿cómo se llama? De ingredientes, pero ya en español lo han pegado, así como yo lo veo al menos. Y dicen que lo han atestado los dermatólogos, y cirujanos plásticos también, que es sin parabenos y no hacen pruebas en los animales. Y bueno, dice que o sea, los tips para el uso, digamos así, de esta base, de esta CC Cream. Dice que esta es una base de cobertura completa, Full Coverage Foundation, o sea, aunque se llama CC Cream, es una base para ellos, y que hay que aplicar una a dos, o sea, pumps, ¿cómo se llama esto? Luego se me van a las palabras a la hora de grabar, pero sí me entienden, ¿verdad? Y dos dosificaciones de una a dos. Y usando su brocha favorita de la marca IT Cosmetics, obvio, yo pienso que esto no es una, ¿cómo se llama? O sea, no es obligatorio. Y aquí, no, sí dice la página de IT Cosmetics, que es itcosmetics.com, más que es un poquito difícil de leer. Y pues está hecho, según yo entiendo. Yo pienso que está hecho en Estados Unidos o distribuido, o al menos en Estados distribuidor es Estados Unidos. Corríjanme ustedes si saben un poquito más. Y aquí viene el tono, mi tono, no, que yo tengo. Y bueno, entonces la misma CC Cream viene así en este tipo de tubito, como si fuera una crema, literalmente. Como pueden ver, la he usado bastante. Yo no la empecé a usar enseguida, sino como en el mes de diciembre, tal vez después de unas 2 semanas de haberla comprado. Y aquí se ve un poquito mejor lo que dicen básicamente en esta cajita. Y también también aquí ponen un poquito más de información. Por ejemplo, les recomiendan aplicar esta CC Cream 15 minutos antes de salir, o sea, al sol directo, digamos así. Y reaplicar cada 2 horas mínimo. Y pues, bueno, también usar un protector solar si van a, por ejemplo, nadar en el alberca o lo que sea, ¿verdad? O sea, más información. Y pues nada, entonces si algunos algunas precauciones que hay que tomar y todo esto, viene con esta tapita, viene con esta pump, como pueden ver, está todo sucio, mugroso, lo siento. La base misma es bastante espesa, pueden ver, es una crema espesa, no corre. Bueno, tal vez si estuviera aquí media hora, pues sí, estaría corriendo. Pero bueno, yo les estaré dejando cómo me la aplico, qué tal me cubre la cara, mis imperfecciones, las que tengo yo. Pero bueno, como pueden ver, este es el tono fair, o como le llaman ellos. Y yo les decía que esto no tiene nada de fair, al menos para mí, porque es un tono bastante oscuro para alguien de mi tono de piel, que es bastante claro. Pues todavía como que se ajusta, la llevo el día de hoy esta base o esta CC Cream, pero si alguien realmente tiene piel de porcelana, este tono es muy oscuro, oscurísimo. Y perdón, va a ser como, tal vez nada que ver, pero bueno, sí tiene que ver. Todos se están quejando y tienen, o sea, hay razones para esto, de que no hay tonos demasiado oscuros para pieles muy oscuras, pero nadie piensa que hay bases realmente de maquillaje que y yo no me refiero a cuando no traen tonos a ciertos países, no los llevan, digamos así,
sino que realmente algunas marcas de algunas, al menos de sus bases, no hacen tonos lo suficientemente claros para las pieles muy claras, muy porcelana, digamos así. Entonces, pues este puede ser el caso. Y bueno, lo bueno es que digamos que sí se ajusta más o menos a mi tono de piel, ya con todo el rubor, bronceador y todo esto, no se ve tan mal. Me queda un poquito, para mi gusto, demasiado amarilla esta base o esta CC Cream, su tono, digamos así. Yo, volvemos a lo mismo, quisiera un tono más claro y menos amarillo, tal vez un poquito más neutro, porque así es como me gustan las bases. Volviendo a al aplicador, pues a mí me gusta que sea así, o podría ser sin este dispensador, podría ser una crema normal, o bueno, como, o sea, en base de crema normal, pero no tengo nada en contra. Y se parece a la base de Bisú, o sea, así viene la base de Bisú también, y realmente me agrada. Me parece muy travel friendly. En cuanto al empaque, no hay que pensar demasiado de que si se va a romper o cosas así, si es de vidrio. Obvio, también hay que tener precauciones, no aplastar demasiado, porque qué tal si de repente explota, yo qué sé, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a mi experiencia con esta base, aparte del tono que ya les acabo de comentar, puedo decir que como las primeras dos, tres, tal vez cuatro veces que me la estuve aplicando, tenía tantas ilusiones sobre esta base, y dije, pues a ver si realmente es tan maravillosa, ¿no? Que dicen que es muy cubriente, que es muy duradera, que el protector, que todo eso. Bueno, entonces la estuve aplicando y decía, no sé qué le ven o sea, dónde le ven lo maravilloso si se ve horrible esta base, ¿no? O sea, al menos en mi piel, al menos este tono. Dije, será el tono, pero no, la brocha como que hace como líneas. Dije, no entiendo, ¿no? Cambié de broche y lo mismo. Y entonces, y aparte dicen, pues con brocha, obvio, dicen con brocha de la marca, pero pues no la tengo, y entonces no todos vamos a salir corriendo a Sephora a comprar sus brochas, ¿no? Y entonces, de repente, después de la tercera vez, por decirles algo, dije, voy a usar una esponja para aplicarme la base. Y de hecho, déjenme buscarla. Ah, aquí está, la tengo. Yo no tengo, no uso las esponjas en sí, así que no fui a comprar la Beauty Blender o la que sea, la esponja de Real Techniques. Puede que hasta a quien tenga alguna de esas esponjas, o una esponja parecida, hasta les vaya, o sea, mejor, no sé. Pero yo usé una de estas sencillitas que pueden conseguir, no sé, en Sally Beauty Supply o cosas así. Yo tengo de estas que alguna de ustedes alguna vez me regaló, se me mandó en un paquete, y no las había usado, y me acordé que las tenía. Y dije, bueno, vamos a ver si con la esponja el resultado sea diferente, ¿no? Y realmente sí, me gusta mucho más con la esponja. Rara vez les menciono en mis videos, mis reseñas de bases, qué aplicador usar, digamos, o qué aplicador yo recomiendo usar, porque normalmente todas las bases me han funcionado o me funcionan con las brochas, pero esta no, me funciona mucho mejor con la esponja. Puede que sea porque es muy espesa, muy cubriente. No diría que completa su cobertura, tal vez. Puede que sea también la culpa de la esponja, o sea, que la esponja absorbe un poquito de la cobertura o la base, digamos así, puede ser, pero es una cobertura muy alta realmente. Y al menos yo recomendaría usarla, o aplicarla con una esponja, la que ustedes tengan, digamos así. Yo digo, me funciona con una así de sencilla. Y también una recomendación que puedo decir, realmente, cuanto menos usen, mejor, porque también llega a verse como pastosa, digamos así. No se ve muy bonita. Menos, mejor, o sea, mejor aplicar un poquito más si ven que hace falta en algún lado del rostro, aplicar otro tantito de la base, a que sea demasiado, digamos así. Entonces, digo, yo descubrí que me funciona mucho mejor con esto, a pesar de su tono. O sea, me gusta mucho mejor. Bueno, yo aquí hablé y hablé, y resulta que la memoria sigue. No estaba hablando sobre la duración de esta base en mí. Puedo decir que, teniendo en cuenta que es una CC Cream, aunque la marca dice que es una Full Coverage Foundation, pero bueno, ponen CC Cream, ¿verdad? Una crema correctora.
Esta base me dura sin brillos unas 5 o 6 horas, dependiendo de mi actividad, de qué tanto, o sea, cuánto tiempo paso, digamos, fuera de la casa, o sea, si el día es soleado y todo. Obvio, yo la empecé a usar en diciembre, que es invierno y hace menos calor aquí, no llegamos a 30 grados o así, pero obvio, tampoco estoy en Alaska donde hace menos 30 o así, o menos 20, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta, al igual que su tipo de piel. Mi tipo de piel es mixta, la parte más grasosa es la nariz, donde salen los brillos primero, donde empiezan a moverse las cosas y todo esto. Antes la frente también, pero ahora ya tiende a resecarse. Y si tienen la piel seca, les recomiendo hidratar muy bien su piel, aunque dicen que también es hidratante esta CC Cream, pero por experiencia puedo decir que hay que hidratar bastante bien, ya sea todo su rostro o las zonas en particular, como en mi caso es la frente y a veces aquí también. Entonces, puedo decir que sin brillos dura de 5 a 6 horas más o menos, y empiezan a aparecer un poquito los brillos en la nariz, pero tampoco algo muy exagerado. Con un poquito de retoque con la esponja y un poco de polvo, puedo seguir llevándola unas 3 horas más o menos. Eso sí, después de unas 10 a 11 horas ya no se ve muy bien esta base. Puede que sea por lo mismo de que es muy espesa, por su textura. Es bastante, digamos que pesada, si se puede decir así. O sea, no se siente pesada, pero no es una base ligera, de poca cobertura. Entonces, al menos de muy de cerca, sí, ya se ve como que un poquito feíta. Pero para hacer una CC Cream, me parece que unas 8 o 9 horas que uno la puede llevar, o yo la puedo llevar bastante bien, me parece genial. Es normalmente lo que dura un día de trabajo laboral, o sea, normal, no digo que en todos los casos, pero normal, digamos, o sea, normalmente, depende de su trabajo. Entonces, me parece muy buena opción para esos días también. Como tiene protector solar, también hay que, bueno, yo se lo agradezco, digamos así, para las personas que tal vez pasan un poco más de tiempo bajo el sol, digamos así, pues una buena opción, aunque hay que, obvio, estar retocando el protector solar. Puede que alguien, no sé, o sea, para alguien de ustedes no sea una ventaja, que tal vez ustedes prefieren ponerse sus protectores solares aparte, o sea, por separado, y luego la base de maquillaje. Pero para mí está bien. Yo normalmente no paso horas y horas caminando o trabajando bajo el sol, digamos así. Entonces, para mí está más que bien. Yo vivo en un lugar soleado, que es la Ciudad de México. Aunque también hay que tener en cuenta que, aunque vivan en un lugar donde esté más la mayor parte del tiempo nublado, no quiere decir que no hay que protegerse de la cara o el cuerpo, lo que sea. El cuerpo tal vez no, porque pues están más cubiertos, digamos así. Entonces, bueno, me parece genial que tenga protector solar, aunque tal vez para alguien de ustedes no lo sea. Y bueno, entonces, eso de anti-aging, yo no puedo decir nada, no he visto, obvio, maravillas o cosas así. De que sea hidratante, no sé. Yo he visto que sí marca mis pielecitas, mi piel seca un poquito, entonces no les puedo asegurar, pero si me pregunta si se la recomiendo, no se la recomiendo, realmente yo puedo decir que sí se la recomiendo. Sí, cuando termine en base, yo de seguro voy a volver a comprar de nuevo esta base. Quisiera encontrar otros tonos un poquito más claros, pero no creo. Y tampoco les voy a decir que al día siguiente voy a salir corriendo a comprarla, pero sí es una de las bases que sí, con mucho gusto, voy a volver a comprar. ¿A quién creo que le podría gustar? Sinceramente, yo pienso que a mucha gente, o sea, a la gente que tiene diferente tipo de piel, aunque siempre les digo que vean videos de las personas que tengan su tipo de piel y vivan en lugares parecidos, digamos, climáticos. Si tienen la piel mixta, pues les va a pasar lo mismo que a mí, o tal vez no necesariamente, pero puede pasar algo así. Si tienen la piel seca, puede, o sea, también les puede gustar esta base. Nomás hidraten bien su piel. Para las pieles normales, pues yo creo que las pieles normales normalmente no tienen problemas. Muchas cosas les gusta o les cae bien.
y si tienen la piel muy grasa, puede que les dure un poquito menos sin brillo, o sea, a lo mejor unas 4 horas, puede ser, dependiendo de su actividad física diaria, su trabajo, lo que sea, y también el clima. Pero yo siento que sí también les puede gustar y con un poquito de retoque puede durar bastante bien o bastantes horas esta base. Así que en general yo pienso que esta base le puede gustar a mucha gente. Al menos a mí me ha gustado después de las primeras desilusiones, después de que descubrí cómo mejor aplicarla, al menos en mi piel, o sea, cómo me gusta más y o sea, menos es más en este caso y todo esto, o sea, todos estos tips que les acabo de dar, me gusta muchísimo y obvio la vuelvo a comprar. Pues nada, hasta aquí esta reseña, no ha sido corta, pero pues yo quiero decir todo lo que quiero y pues así son mis reseñas. Si ustedes ya han comprado esta base, ya la han probado o esta CC Cream, por favor también compartan sus experiencias debajo de este video y ojalá si fuera México, traiga tubitos más chiquitos para que más gente pueda probar esta base y pagar menos, obvio, por esto. Y ya no sé, $250, por ejemplo, por si no les gusta o lo que sea, pues les va a doler menos, ¿verdad? Y entonces, pues nada, compartan este video en sus redes sociales, denle me gusta a este video, también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que suba en el futuro. Y pues nada, suscríbanse a su canal. Les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.